Hernán Pairetti. Cada loco con su tema embriagado de ilusión. Uno ayuda, otro critica, uno arriesga y otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios. Y en el medio estamos todos como vos y como yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja en este día jueves 24 de mayo del año 2018, día antes del feriado, pero bueno, acá estamos para compartir con ustedes una emisión más. En un ratito, nuestro invitado Miguel Jordán. Antes quiero darles a conocer algunas informaciones. Una de ellas tiene que ver con la convocatoria del Fondo Metropolitano que cerraba en el día de hoy. Bueno, se extiende por 2 semanas más. Así que tienen un poquito más de tiempo, hasta el 7 de junio, para poder enviar los proyectos para el pedido de subsidios. Recuerden que hay diferentes áreas, pero esto es apoyo a la cultura de diferentes disciplinas y variedades de artistas, como por ejemplo visuales, plásticos, cineastas, arquitectos, organizaciones barriales, gestores culturales, talleristas, docentes. Hay muchas opciones para poder pedir estos subsidios. Así que hay tiempo hasta el 7 de junio, así que aprovechen aquellos que no habían llegado a enviar todo. Recuerden que todo se hace a través de trámite a distancia, o sea, de TAD. Tienen que ingresar, por eso tienen que tener una clave ciudad, tienen que hacer todos los trámites previos para poder incorporar toda la información desde la computadora, ¿eh? Pero bueno, esto se extendió, se avisó en el día de hoy, así que está bueno para que lo sepan. Por otro lado, el martes en la legislatura porteña se le va a entregar el diploma de personalidad destacada de la cultura a Horacio Malvicino, el presidente de ADI, y el miércoles estará aquí con nosotros en la primera entrevista después de ese premio, así que vamos a estar charlando con don Horacio Malvicino, uno de los grandes de la música, el que incorporó la guitarra al tango, el que hizo tantas cosas por la música, así que bueno, él va a estar aquí con nosotros el próximo miércoles. También, ya que estamos, les cuento que el lunes estará Silvina Bosco, el martes Vico D'Alessandro, el miércoles estará, bueno, Horacio Malvicino, el jueves la señora Fernanda Mistral y el viernes Willy Lemos. Todos ellos estarán participando aquí en el Sub y Baja la próxima semana. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Sub y Baja.